buenas noches. Comenzamos con el resumen de lo acontecido el fin de semana en lo que tiene que ver a la Liga Regional Fútbol del Sur. Un fin de semana a puro viento y muy caluroso en toda la región, pero igualmente se disputaron los partidos tanto del fútbol senior como del fútbol infantil, femenino, y también el fútbol mayor. Un fútbol mayor que la tabla de abajo realmente está que arde, y se viene una última fecha realmente muy pero muy interesante, porque está todo muy pero muy parejo y varios equipos van a ir en busca de la clasificación en las últimas fechas, y ningún equipo todavía ha quedado eliminado matemáticamente. Otra cosa que sorprende, porque siempre en la penúltima o en la última fecha ya tenemos uno o dos equipos que ya no juegan por nada y pelean en la última fecha algunos equipos por la última equipo que quede precisamente eliminado, pero en esta, tanto el último equipo, que hoy es River con 8 puntos, todavía tiene chances el equipo de Inriville de meterse entre los 8, deberá ganar y esperar otros resultados, pero todavía está con chances, así que todos los equipos llegan con chances. Ya estaremos analizando lo que va a ocurrir luego de dar la tabla de posiciones y la última fecha. Arrancamos con el fútbol senior. Se disputó el viernes por la noche la fecha número 7. Unión de Cruz Alta lo goleó a River de Inriville por 4-1. San Carlos de los Urgentes también goleó a Municipalidad de Montevideo por 6-1. Sporting le ganó a Municipalidad de Cábana 1-0. Mientras que Atlético Guatimosín y Chañarense igualaron 2-2. Tabla de posiciones lo tiene a San Carlos, puntero con 16, Newbery Everton tiene 13, Unión y Mitre General Valdizera junto a Sporting tienen 11, más lejos están sexto Municipalidad de Montevideo con 6, Chañarense tiene 4, River de Inriville y Municipalidad de Cábana con 3, cierra Atlético de Guatimosín con una unidad. Próxima fecha, fecha número 8, Mitre General Valdizera estará enfrentando a Sporting de Corral de Bustos, Atlético de Guatimosín ante Municipalidad de Cábana, Newbery Everton de Cruz Alta jugará ante River de Inriville, mientras que San Carlos de los Urgentes enfrentará a Unión de Cruz Alta en lo que tiene que ver al fútbol senior por esta fecha número 8. Pasamos ahora al fútbol femenino. Se disputó la fecha número 7, donde se dieron los siguientes resultados. River en Inriville goleó a Boca de nuestra localidad por 5-0. En Camilo Aldao, Juventud no pudo frente a Atlético de Isla Verde y cayó por 3-0. En Guatimosín, Atlético de local perdió ante el último campeón corralense por 1-0. Mientras que en Los Urgentes fue goleada de Mitre General Valdizera 5-1 sobre el equipo de San Carlos. Posiciones del fútbol femenino. Puntero corralense con 19, lo sigue River de Inriville con 16, Mitre está tercero con 15, Atlético de Guatimosín cuarto con 12, después ya más lejos están Boca y Unión, comparten quinto y sexta ubicación con 6 unidades, Atlético Isla Verde, Sporting de Corral de Bustos tienen 4, San Carlos de los Urgentes tiene 3, cierra Juventud Unida sin unidades. Próxima fecha, fecha número 8, Boca en nuestra cancha, en nuestra localidad, en cancha de Boca precisamente, jugará ante Atlético Guatimosín, Mitre General Valdizera jugará ante Unión de Cruz Alta, Atlético de Isla Verde enfrentará a San Carlos de los Urgentes, mientras que Sporting de Corral de Bustos jugará de local ante Juventud Unida en lo que tiene que ver al fútbol senior, fecha 8. Pasamos ahora al fútbol infantil. Se disputó la fecha número 7, arrancamos con categoría 2012, River de Inriville derrotó a Boca de nuestra localidad por 3-0. Juventud de local le ganó a Sportivo Isla Verde 2-0. En Guatimosín, Atlético cayó por goleada ante Corralense por 6-0. Mientras que en Cruz Alta, Unión cayó en el clásico ante Newbery Everton por 2-0. Posiciones de categoría 2012. Juventud Unida, el último campeón, es puntero con 16. Lo sigue Sporting con 15. Sportivo Isla Verde quedó tercero con 12, River de Inriville tiene 9, Corralense y Newbery Everton tienen 6, Boca 4, Mitre General Valdizera 2, cierran Atlético de Guatimosín y Unión de Cruz Alta sin unidades. Pasamos ahora a categoría 2011, un solo partido se disputó en esta categoría, Juventud derrotó a Sportivo de Isla Verde
por 3-1. Posiciones, Corralense y Sporting son los punteros con 9, lo sigue Juventud Unida con 7, Newbery y Everton tiene 6, River de Rivil 4, cierra Sportivo de Isla Verde con 3 unidades. Pasamos ahora a categoría 2010, dos partidos se disputaron en esta categoría, Atlético de Guatimosín cayó ante Corralense por 2-0, mientras que San Carlos de los Urgentes le ganó a Mitre General Valdicera 2-1 el equipo de los Urgentes. Posiciones, categoría 2010, River y San Carlos son los punteros con 10, Juventud tiene 8, Corralense 6, Sporting 5, Atlético de Guatimosín 4, Mitre General Valdicera 3, Sierra Newbery y Everton con 1 unidad. Pasamos ahora a quinta división. River de Inrivil le ganó de local a Boca de nuestra localidad 2-1. Victoria de Juventud Unida de local 1-0 ante Sportivo de Isla Verde. Atlético de Guatimosín como local cayó ante Corralense por 4-1. Mientras que San Carlos y Mitre igualaron 3-3. Posiciones de quinta división. Juventud Unida y Corralense son los punteros con 14. Newbery Everton lo sigue con 12. Mitre General Valdicera tiene 11. Sporting de Corral de Bustos 10, Atlético Guatimosín 7, San Carlos de los Urgentes 5, Sportivo Isla Verde y River con 4, Sierra Boca sin unidades. Próxima fecha, fecha número 8, en Camilo Aldao Boca estará recibiendo Atlético Guatimosín, en Cruz Alta Newbery Everton enfrentará a River de Inrivil, en General Valdicera Mitre enfrentará a Unión de Cruz Alta, mientras que Sportivo Isla Verde enfrentará a San Carlos y Sporting enfrentará a Juventud Unida en esta fecha 8 de lo que tiene que ver al fútbol infantil. Entonces Boca será local ante Atlético Guatimosín, mientras que Juventud visitará a Sporting de Corral de Bustos. Muy bien, ahora sí nos metemos de lleno en lo que fue una nueva fecha del fútbol mayor, la penúltima fecha, fecha que ha dejado todavía todos los equipos en primera división y en división reserva con chances de meterse entre los 8 clasificados, así que tendremos tanto en reserva como en primera división una fecha realmente muy pero muy apasionante. Arrancamos con la fecha número 10, con los resultados. Newbery Everton de local le ganó a Corralense 3-0, Esteban Provera por 2 oportunidades, Alejandro Manfredi para la victoria de Newbery, que es el nuevo puntero de reserva con esta victoria 3-0. Mitre General Valdicera derrotó a Atlético Guatimosín por 5-2. Alejo Trevisonato, Marcos Rapachani, Patricio Llanes y Tiziano Franchetti en 2 oportunidades. Julio Menegassi y Bruno Ferrán para el equipo de Atlético. Gran victoria de Mitre por goleada 5-2 sobre Atlético. Sportivo de local le ganó a River por 3-1. Agustín Altamiranda en 2 oportunidades. Manuel García para el equipo local. Darío Montenovo para el equipo de Inrivilla en la victoria de Sportivo 3-1. Juventud Unida cosechó su tercera derrota consecutiva. Perdió ante San Carlos de los Urgentes por 2-1. Lo ganaba el equipo de San Carlos con el gol de Santino Lescano. Lo empataría Marcos Rampini en el segundo tiempo, pero cuando parecía que el empate llegaba a su fin el partido, aparecería Santino Valdezone para marcar el segundo gol y la victoria de San Carlos sobre Juventud 2-1. Y por último, Unión de Cruz Alta derrotó a Sporting 2-0. Brian Luna y Nicolás Paciencia para el equipo de Unión entonces en la victoria 2-0 sobre Sporting. Pasamos a Primera División, gran victoria de Corralense, que hasta hace 2 fechas atrás parecía totalmente eliminado. Goleó a Boca y ahora volvió a ganar el multicampeón Corralense y quiere dar pelea por ahora. Se encuentra en zona de repechaje, pero tendrá la última fecha para ver si se puede meter directo el equipo de Bresan. 4-0 la victoria de Newbery. Axel Ruiz en 2 oportunidades, Franco Luque y Alejandro Marín para la muy buena victoria de Corralense, 4-0 sobre Newbery. Otro que quiere dar pelea es Mitre General Valdicera, que derrotó en un partido clave al Atlético Guatimosín, fue 2-0 con 2 goles de Gastón Tarántola para la muy buena victoria de Mitre, que con este resultado por ahora se mete entre los 8 clasificados. Todavía no lo ha asegurado, lo tendrá que asegurar en la última fecha. Sportivo de Isla Verde dio un gran paso para lograr la ventaja deportiva. Goleó a River de Inrivil por 5-1. Báez Marcos en 3 oportunidades y Nahuel Becerro para la muy buena victoria de Sportivo 5-1 sobre River. En Camilo Aldao,
Juventud lo buscó, intentó, pero le costó ser profundo ante un San Carlos que prácticamente no hizo nada en ofensivo. Defendió a lo largo de los 90 minutos, un remate quizás en el segundo tiempo, un chato partido, terminó 0-0 entre Juventud y San Carlos. Juventud todavía se encuentra en zona de clasificación, recordemos que San Carlos es único puntero, quedará libre en la última fecha, pero ya nadie le saca el 1 para Juventud, se jugará con todo en la última fecha para tratar de lograr y sellar la clasificación. En Corral de Bustos se complicó Sporting porque Unión ganó, quedó como escolta de San Carlos, ya se aseguró la ventaja deportiva y lo complicó a un Sporting que deberá ganar en la última fecha y esperar resultados para ver si se puede meter ahora con 9 puntos. Por ahora está eliminado el equipo de Corral de Bustos, Bruno Croppi, el autor del gol de Unión para la muy buena victoria del equipo de Cruz Alta, 1-0 sobre Sporting. Ahora sí nos metemos en los resúmenes, en este caso nos vamos a la localidad de Cruz Alta, se enfrentaban Newbery, que si ganaba se aseguraba ya la clasificación ante un corralense que venía en levantada, venía de golear a Boca y no le quedaba otra que sumar de a tres. Y sí, verdaderamente sumó una verdadera goleada del equipo de Corral de Bustos, lo vapuleó a Newbery. Everton le ganó 4-0 con dos de Axel Ruiz, Franco Luque y Alejandro Marín. Con este resultado, Newbery todavía no aseguró la clasificación, se la viene a jugar todo aquí a Camilo Aldao, mientras que Corralense con la victoria por ahora estaría compartiendo la octava posición junto a Atlético Guatimosín y estaría jugando un repechaje, pero se la va a jugar en la última. Corralense sabe que si gana en la última se mete entre los 8 clasificados, así que tendremos un lindo partido allí en Corral de Bustos el próximo domingo, donde el verde buscará sellar la clasificación. Vamos a las imágenes de la goleada de Corralense, 4-0 sobre Newbery Everton. Divina, no sé.
Detrás de cada servicio que utilizamos, estamos nosotros para cuidarlo. Para que llegue a tu familia con calidad. Para brindarte excelencia.
para entregarte un servicio de primera, que también es tuyo, de tu pueblo, de tu gente. Cooperativa de Provisión de Electricidad, otros servicios públicos y vivienda limitada de Camilo Aldao. Agua potable, gas natural, energía eléctrica, servicio de fibra óptica con internet y televisión, telefonía fija, servicios sociales, ambulancia, todos los servicios para sus asociados. Mejorando día a día junto a su gente. Cooperativa de Provisión de Electricidad, otros servicios públicos y vivienda limitada de Camilo Aldao. www.ceosca.com.ar. Dándote lo tuyo, lo mejor. Materiales Deumann, al servicio de la construcción. Deumann, materiales para la construcción, de Martín Chío. Todo lo que necesitas para la construcción, áridos y escombros, hormigón y cerámico, viguetas, hierros y perfilería, aros de pozo, cámaras y postes, cañería PVC, termofusión, toda la línea Minetti y Weber, membranas y pinturas, cerámicos Cañuela, Cerro Negro y San Lorenzo, grifería FB, muebles a medida, movimiento de suelo, limpieza de terrenos, desarme de taperas y galpones. Deumann, de Martín Chío. Teléfono 402863. Deumann, donde el problema se convierte en solución. Materiales Deumann, al servicio de la construcción. Industria Renzi te presenta su línea Parque y Jardín, gimnasio al aire libre, bancos, juegos y todo para niños. Industria Renzi. Tu más hermosa placita en casa. Industria Renzi. Toboganes, calecitas, subes y bajas, sillones y mucho más. Juegos infantiles, kartings, triciclos, cuatriciclos, monopatín y el novedoso caminador para niños. Industria Renzi, desde Camilo Aldao a todo el país. Ingresa a www.industriarenzi.com.ar y conoce todos nuestros productos. Teléfono 402-071. Industria Renzi. Y compañía, cereales, semillas, seguros, agroquímicos. Mújica y compañía, sociedad anónima, producción y comercialización de granos, acopio, venta de insumos, ART y seguros y generales. Mújica y compañía, sociedad anónima, en Camilo Aldao, Lian Renelem 775. Mújica y compañía, Camilo Aldao. Los Urgentes. Más de medio siglo al servicio del productor agropecuario. Panadería Buzo, siempre al servicio del cliente. Pan, facturas, bizcochos, pizzas, toda la variedad en comestibles, productos de limpieza y todo en almacén. Panadería Buzo, Italia 415. Ahora nos vamos a Camilo Aldao porque se presentó Juventud Unida, fue transmisión de Radio 2000 y 2000 Producciones, un Juventud que necesitaba ganar para asegurar la clasificación. Sabía que si ganaba ya se iba a ganar un lugar entre los 8 clasificados, pero no pudo vencer a un San Carlos que ya estaba clasificado, que ya logró la ventaja deportiva, que ya había logrado el primer puesto, y un San Carlos que no arriesgó en demasía en todo el partido, defendió prácticamente todo el partido con 7, 8 jugadores, y Juventud intentó ser protagonista, fue manejó bien la pelota de mitad cancha
en la mitad de cancha, muy bien defensivamente, pero cuando abría la cancha y necesitaba ese pase final, ese toque final para complicar a la defensa, llegaba con muy poca gente al área de San Carlos, que estaba poblada de jugadores de San Carlos, y le costó mucho generar situaciones de gol, le costó mucho ser profundo para inquietar a Galeano, más allá de que fue el único equipo que intentó a lo largo de los 90 minutos, necesitado Juventud de sumar de a tres, de tratar de quedarse con una victoria, generó algunas situaciones, pero no le alcanzó para poder vencer el arco de Galeano y quedarse con una victoria que lo tranquilice. Fue empate finalmente, 0-0, San Carlos ya tenía asegurado el primer puesto, quedará libre en la última fecha, y por el lado Juventud tendrá que viajar a Unión y sabe que si gana no dependerá de otros resultados, se asegurará la clasificación. Un empate ya deberá ver qué pasa con los otros equipos, y ni que hablar de una derrota que lo puede marginar de los 8 clasificados. Vamos a las imágenes del empate entre Juventud y San Carlos 0-0. Vamos rápidamente con los resultados. Bueno, ahí arranca, aparece San Carlos, totalmente de rojo y blanco. Aparece el equipo visitante, comandado por Blas Córdoba. Está San Carlos de los Urgentes, que va de la siguiente manera. Presenta la Municipalidad de Camilo Dó, con más y mejores obras para toda la comunidad, Sergio. Muy bien, y en el arco irá Guillermo Galeano, 2 para Tomás Andreucci, 3 Santiago Cuesta, 4 Matías Rebay, 5 Blas Córdoba, 6 Gustavo Lencina, 7 Ezequiel Rossi, 8 Matías Bustamante, 9 Alan Frías, 10 Thiago Figueroa, y con la 11 Matías Zárate. Banco de suplentes, 12 para Matías Madrid, 13 Valentín Manocci, 14 Jamil Rodríguez, 16 Guido Isaías, dirige técnicamente Miguel Rachetti. Nos restan el 15, 17, 18, veremos si lo podemos conseguir. Aparece Juventud, comandado por su capitán Alexis Carillano. Está el blanquinero en el campo de juego. El señor presenta la cooperativa de Trinidad, otros servicios públicos, vivienda limitada de Camilo Andado. Muy bien, en el arco irá Mirko Malanchú con la 1, 2 para el capitán Alexis Carillano, 3 Víctor Garbuglia, 4 Santiago Tosi, 5 Rodrigo Drescher, 6 Román Renzi, 7 Alejo Beltrame, 8 Luis Monte, 9 Giovanni Bío, 10 Facundo Roná, 10 Marco Renzi, perdón, y con la 11 Facundo Oroná. Banco de suplentes, 12 para César Godoy, 13 Facundo Gudiño, 15 Kevin Dato, 16 Mauro Marelli, 17 Enzo Sánchez, 18 Rodrigo Álvarez, dirige técnicamente Mauricio Testa. Nos quedaba confirmar el número 14, ahí lo vemos, Nazareno Patriniani será el número 14 de Juventud. Resta el ingreso de la terna arbitral, que ahí lo está haciendo el árbitro del partido, será Alba León. Los líneas Rodríguez Jeremías y Augusto Coltro vienen de ADEP, de Córdoba, así que ahí está la terna arbitral, hoy comandada por una mujer, así que será quien imparta justicia. Ya conocida, sí, Alba, ha tenido varios partidos, tanto para Boca como para Juventud, y también en la Liga, así que esperemos que tenga un buen partido Alba León, que ya está en el campo de juego. Va a tocar Giovanni Guido, viento a favor para San Carlos en este primer tiempo. Ya va tomando la pelota la vuelta de Román Renzi, ya la va tomando el central. Viene pelota larga buscándolo Beltrame, cortaba, atento, y el número 3 Santiago Cuesta va a pelear con Beltrame, le gana Beltrame la posición, después le ponía el cuerpo Cuesta, se va la pelota al lateral y favorece Cuesta, que está como central, ahí lo vemos parado de central. El que va a ser el lateral es el número 2. Ganaba Fría, va ganando bien Cariñano, ya la va dejando otra vez para Garbuglia. Lo tiene cerquita Monte, ya viene la pelota para él. Avanza el número 8, se viene Monte, pelota linda para Beltrame, a ver si llega Beltrame. Llegó nomás, mete el centro, lindo centro, y sacaba Cuesta, no pasa el peligro. Va la pelota a buscarla Beltrame, ganaba de arriba el número 7. Y que va al menos en semifinales también, si es que llega a pasar a esa instancia, va a definir de local. Ya se viene Figueroa, va Figueroa, mete el centro, va pasado Malanchú, y otra vez Malanchú, y termina sacando, y que dice que había falta sobre Malanchú, pero fue buena la llegada de San Carlos. Avanza Alexis, la pide Giovanni, abre bien la cancha buscándolo a Marco Renzi, pica Monte, va larga la pelota buscándolo a Monte, se desespera Rebay, se caía Rebay, le queda Monte, mete el centro pasado, la busca Giovanni, le queda la pelota a Giovanni, va, bajó, no le puede pegar, le pegó, afuera, afuera, le pegó Giovanni, no le bajaba nunca el número 9, intentó, lo encontraron y esta fue peligrosa, Javier. Lindo tiro libre, ya da la orden el árbitro, viene el centro, va al corazón del área, buscaba a Marco, no le pudo dar bien, buena dirección, ganaba bien primero, después se fue desviada la pelota. Ya
Acá Zapado, Malanchú, Barrera de 5, va a dar la orden. Alba León ya dio la orden, va a la Encina, le pegó la Encina. ¡Oh! Cerquita, cerquita, remate de la Encina. Lo tenía, parecía tener todo controlado. Malanchú saldrá desde el fondo. El equipo local, Juventud, en 31-0-0. Va controlando Giovanni Guío, va poniendo bien el cuerpo. Viene Giovanni, gran pase para Oroná, pero no hay nadie en el área por ahora. Ahora sí va llegando Giovanni, ya la va tocando hacia atrás para Marcos Renzi. Le puede pegar, este le pega, le pegó. ¡Oh! A las manos de Galeano, que quiere sacar la contra. La larga la pelota, pisó, pasó y va a llegar. La Malanchú llegó bien, Juventud. Sí, señor, muy bien Giovanni Guío. Aguantando la pelota, pivoteando, pero luego, cuando los rapiditos del costado llegan a posición de centrar, el 9 no está y los volantes tienen la obligación de llegar. Le pegó muy bien Marcos, de entrada. Va pegándole ya esa pelota. Figueroa viene el centro, va, se cierra. Y llegaba por detrás de todo el número 11, Matías Zárate, pero estaba todo anulado por posición adelantada. Se salvó Juventud en 38-0-0. Avanza, Rebaila, juega para Bustamante. Bustamante para Rebaila, hicieron bien en esta. Se anima San Carlos sobre el final del primer tiempo. Viene Rebaila, mete el centro pasado. Va, el centro atrás, acaba. Se acaba Garbuglia, no pasa el peligro, le queda Frías. Se viene Frías, va Frías, remate. Desviado, remate de Frías. Y fue la más clara de San Carlos y llegó sobre el final. Bueno, hablando de remate, decía vos, Sergio, no se ha animado San Carlos a rematar. El número 7, Frías, le prendió mecha. En el primer término lograron sacar en la defensa y en el segundo se fue apenas por el caño derecho de Malanchú, que ahora va a sacar y creo que va a terminar. Ya va sacando esa pelota Malanchú, va larga buscando a Marcos Renzi. Ganaba de arriba Marcos, sacaba Cuesta. Le va quedando rebote a Tosi, gana bien Tosi, le queda a Monte. A ver qué pasa con esta, va Monte, larga para Oroná. Con lo justo Cuesta, cuando vamos. Alba León dice que ha finalizado este primer tiempo. Juventud y San Carlos igualan 0-0. Ahora sí, ya dio la orden, se puso en marcha, segundo tiempo, ya va tomando la pelota el número 11, Zárate, va abriendo la cancha, buscándolo Andreucci, juega cortito al medio para Bustamante para Andreucci, ya la jugaba para Fría, tiraba larga, cortaba, atento, Víctor Garbuglia. Al medio para Figueroa para Andreucci, la hicieron bien, le queda Bustamante otra vez para Andreucci, a ver qué pasa con esta, la juega para Figueroa, a ver si llega Figueroa, llegó Figueroa, metió el centro, cruzó toda el área, queda Lencina, centro atrás, le queda Zárate, luego Zárate avanza, Zárate, este le quiere pegar, pero se frena ahora, busca pase, no encuentra, sigue Zárate, ahora sí lo encontró, Figueroa va ganando bien Garbuglia, y va sacando ya para Román Renzi, que saca larga buscándolo a Giovanni Guío, se quiere escapar Beltrame, viene Beltrame, la deja para Marco Renzi, abrió bien la cancha, lo vio a Tosi, se viene Tosi, la deja para Oroná, se viene Oroná, frena Oroná, cortaba, atento Lencina, va recuperando ya Tosi, se viene Tosi, ya la va dejando hacia atrás para Carignano, ya la va dejando para Monte, se viene Monte, cuida bien la pelota Monte, la juega bien al medio para Giovanni Guío, se viene Giovanni, la tocó para Rodrigo, le llega, pase, y con lo justo se avivó el número 7 Rossi, que sacó cuando Rodrigo ya quedaba cara a cara con el arquero, corta ahora bien Marco Renzi, le queda la pelota a Oroná, ya va controlando Oroná, la bajó, la toca bien para Tosi. Avanza Juventud ahora, avanza Tosi, bien abierto, está Oroná, la tira larga para Oroná, gran pelota para Oroná, se mete dentro del área, viene el centro, no fue bueno el pase, lo buscaba Álvarez, qué jugada había hecho Juventud, con la pelota el número 7, avanza Rossi, lo presiona Tosi, va buscándola ahora, para Cuesta, lo presiona Oroná, le queda la pelota a Monte, viene Monte, pelea Monte, gana, Bustamante sale, Bustamante, qué buen pase le había metido Oroná, es el momento Javier. Tiro libre, viene el centro, sacaba Marco Renzi, le queda a Monte, la sacaba larga Monte, ya va recuperando Andreucci. Se viene Andreucci, ya lo busca Lencina. Se viene con la pelota Lencina, no pasa el peligro, viene el centro de Lencina, va por lo bajo, va para Fría. Casi llega Fría, llegó antes Malanchú y se quedó con la pelota. Avanza Marco, pica Oroná, va larga la pelota buscando a Oroná, a ver qué pasa con esta, es buena. Se viene Oroná, va cubriendo la pelota, pica Tosi, va Oroná, quiere pasar entre dos. Sí, Oroná se frena, ahora la toca atrás para Marco. Se viene Marco Renzi, la tira larga para Oroná, buena pelota. Avanza Oroná, a ver qué pasa con esta, viene el centro, sacaba Zárate, la busca otra vez Oroná con falta, dice el árbitro. Habrá salida que favorece a San Carlos, no llegó por poco, Zárate se cruzó. Si puede cabecear en esta tiro esquina. Ya le va a pegar Beltrame, viene por lo bajo, no le pegaba bien Beltrame. Le queda a Tosi, le pegó al arco. Desviado, se animó Tosi y sí, tiene que aprovechar Juventud los remates de media distancia. Y bueno, Santiago la vio linda, le gustó, estaba solo, no había otra jugada para hacer y bueno, le pegó al arco, se fue desviado por el palo izquierdo. Describe un poco lo que ha venido a hacer San Carlos aquí.
a no perder, pero a tratar de aprovechar algún contragolpe, pero sin demasiado compromiso con el partido. No ha sufrido demasiado, pero... Le queda Monte, la pelota linda, pelota para Ronaldo, a ver si viene Ronaldo, 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 Ronaldo. Se le terminó la cancha, se le terminó la cancha, Ronaldo que no pudo controlar, se le fue largo el control. ¡Qué pase le metió Monte! ¡Lo tuvo Juventud! A ver qué pasa con esta, se viene Ronaldo, avanza Ronaldo, juega hacia atrás para Rodrigo Derecho, lo tiene cerquita, Marco Renzi, se da vuelta, Marco la mete larga para Ronaldo, está habilitado. En posición adelantada estaba. En posición adelantada, igual Galeano sacaba una pelota bárbara. Juventud con el empate, suma 11, se escapa un poquitito, pero va a quedar en zona de riesgo en la última fecha. Se viene con la pelota, el remate, ¡va! ¡Balanchú! El remate de Rossi, se quedó seguro el arquero Juventud. También los laterales para abrir bien la cancha. Sale de la mitad de la cancha Juventud. Va saliendo Rodrigo Reyes, mete largo, la busca Álvarez. Y no llegó Sánchez. Y no llegó Sánchez, la busca Orona. Saca Cuesta, no pasa el peligro, le queda Marín, la metía para Álvarez. Estaba habilitado Álvarez, no pudo cambiar. Pero ahora salía que favorece a San Carlos. Ahí sí, a meter la pelota dentro del área. Álvarez, alguna va a cabecearla, logró bajar para abajo y Sánchez por milímetros no llegó para sentenciar el partido. Meter la pelota adelante y que el 9 vaya a buscarla y que los centrales también se adelanten en la cancha. Viene Marelli, la toca para Álvarez. Álvarez la mete primera para Sánchez. Mano. Viene Sánchez, pedía el mano, dice que no, el árbitro no pasa el peligro, le queda Oroná. Avanza Oroná, va, Juventud va y va y merece el primero. Viene la pelota para Tosi, mete centro Tosi y se acaba. No pasa el peligro, le queda Oroná, pero saca ahora la defensa y va ganando Monte. Después había falta, falta, falta. Falta amarilla, ¿no? Amarilla para Marelli. No tenía amarilla. Claro, no. Marelli no tenía amarilla. Ahí corrige. Ahora sí. Ahí corrige. Igual corrige el Alba rápidamente porque Marelli no tenía amarilla. Marelli entró hace 2 minutos, mal podría haber tenido amarilla. Realmente estaban a la par con Alexi, por ahí se confundió en el coso, pero realmente fue, ahí está. Sí, sí, el full es para Juventud, después cobra el saco amarilla porque la jugada sigue Bustamante y Marelli lo tumba. Sánchez la va dejando para Monte, se viene Monte, abre la cancha para Beltrame, a ver qué pasa con esta. Se viene Beltrame, va, Juventud quiere ganarlo, y va Juventud y va, le queda Sánchez, se escapa Sánchez, viene Sánchez, mete centro, lindo centro pasado, sacaba Andreucci y sale Galeano y se queda con la pelota. Pero bien, Juventud bien abriendo la cancha, mandando a través de Sánchez el centro. Ahí hay un arquero de gran experiencia que evitó una jugada peligrosa, se transforma en algo más. Bueno, incidentes ahí entre dos jugadores. Creo que se lo lleva por delante el de San Carlos al hombre de Juventud. Ahí va Alba León con una tarjeta roja. Para Blas Córdoba. Roja para Córdoba. Veremos qué es lo que decide. Malas noticias para San Carlos, pensando en lo que viene. Bueno, ahí... Epa. Pensando en lo que viene ahora, malas noticias para San Carlos. Los de Juventud deben salir de ahí porque el expulsado de San Carlos. Veremos qué resolución toma con Álvarez, qué vio el árbitro del partido. Pero mala noticia para San Carlos, pensando en lo que viene, pensando en los cuartos, se perderá a Blas Córdoba. Roja directa. Roja directa en los dos partidos del cuarto, porque recordemos que queda libre la próxima fecha. Exactamente, bueno, yo creo que viene Blas Córdoba desde el fondo. Y lo atropella, lo pasa por arriba a Álvarez de Juventud, que quedó tendido en el piso. Veremos, Alba, qué es lo que considera que ha hecho el hombre de Juventud, pero va a ser un tiro libre para Juventud desde ahí, me parece. Hay mucha gente dentro del campo, debe calmar y agregar minutos, Sergio. Sí, porque la pelota estaba en juego. O sea que si vio algo, es falta ahí. Tiene un lindo tiro libre, Juventud. Ahí Galeano diciéndole todo a Álvarez. Veremos cuánto más jugamos después de esto. Ya tenemos 55. Dio la orden, le va a pegar Sánchez a esa pelota. Se adelanta la barrera, le pide Canigliano que se adelanta la barrera. Tiene que volver atrás. Va a pegarle Sánchez. Cerquita, cerquita el remate de Sánchez. La tira a cualquier lado Galeano. Ahora debe molestarlo el árbitro. A ver qué hace la jueza. Ahí va con la tarjeta en la mano para Galeano. Qué manera Galeano. De manera, Galeano. A ver si hace señas, cuánto más adiciona. Bueno, veremos hasta cuándo juega ahora Alba. Amonestado Galeano.
avanza, se frena, ahora Marelli la toca hacia atrás para Tosi, tiene que terminar en el área, la pelota la busca Cariñano, avanza Cariñano, ya la buscó para Rodrigo Dreyer, se viene Rodrigo, la deja atrás para Marelli, va a terminar en centro, mete el centro, va Marelli, la busca ahora, ¡ah! No le pudo dar dirección, ahora se pierde por el fondo de la cancha, será 0-0, le va a quedar a Cariñano, necesita ganar Juventud para ganar tranquilidad, avanza, va larga, pelota buscándola a Rodrigo Dreyer, a ver qué pasa con esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Falta el nombre de Juventud. ¿Amarilla para Álvarez? Sí. Bueno. Amarilla para Álvarez. Increíble también lo de Álvarez cuando Juventud tenía una chance de gol. Sí, va corriendo para meterse dentro del área. Lo toca desde atrás al defensor y bueno, ahí estaba justo en la vista de Alba y cobró la amarilla y el tiro libre para San Carlos que ahora tranquilamente y esperando que se termine el partido va a seguir. Mira el reloj, el árbitro del partido y termina. Bueno, no terminó, final del partido, final caliente, terminó el partido, Juventud con el empate suma, pero no se asegura la clasificación. Seguí todos los resultados de la Liga Regional Fútbol del Sur desde nuestra página web, ligafutboldelsur.com.ar. Es más fácil. Encontrá los resultados al instante cada domingo desde nuestros accesos directos. Todo el torneo de primera y reserva en un solo clic. Ingresá desde el navegador de cualquier dispositivo a www.ligafutboldelsur.com.ar y encontrá todos los resultados de la liga. ligafutboldelsur.com.ar 14 años informando en la web. Aplicación disponible en Play Store. Es una realización de 2000 producciones. Atención deportistas, en Docle 5 de Nicolás Marcuart tenemos todo lo que necesitas para tu mejor rendimiento y entrenamiento. Botines de fútbol y zapatillas botín con calidad G5, reforzada y en todos los talles. Remeras y calzas térmicas cortas y largas. También contamos con indumentaria de la selección y conjuntos deportivos de las mejores marcas. Nike, Adidas, Puma, Under. Tenemos todo en vendajes y accesorios para futbolistas. Coordina tu cita mediante redes sociales o WhatsApp, que en Doble 5 te asesoramos para que encuentres el calzado perfecto para tu pie. Seguinos en Instagram y descubrí todo lo que tenemos. Para más información, 529-198. Doble 5, calidad y confianza en cada paso. Aceptamos todos los medios de pago. ¿Necesitas un locutor? ¿Tenés que grabar un comercial para redes sociales, radio, televisión o eventos? Vocesdelsudeste.com.ar. Locutores de radio y televisión disponibles 24 horas. Vocesdelsudeste.com.ar. Una realización de 2000 producciones. Aceitera Camilo Aldao es una empresa local fundada en el año 2010 que opera en la industrialización de semillas oleaginosas con miras a la participación del mercado competitivo nacional e internacional. Tiene como principal objetivo la extracción de aceite crudo de soja de primera presión. Aceitera Camilo Aldao, Boulevard San Martín, kilómetro 2.5. Camilo Aldao, provincia de Córdoba. Starfish, pesca y camping, de Facundo Oldani.
creado para pescadores y amantes de la vida al aire libre. Contamos con un sistema ágil de asesoramiento y compra-venta. Showroom confortable, dedicándole el tiempo que nuestros clientes necesitan. Disponemos de las mejores marcas. Shimano, Spinny, Dragfish, Okuma, Albatros, Bondo y una amplia gama de accesorios. A nuestra indumentaria náutica le incorporamos indumentaria de trabajo, remeras de algodón, mamelucos, camisas y pantalón de la marca Pompero, bombachas, alpargatas, boinas. Acércate a nuestro local o escribinos a nuestro WhatsApp 3468-418052. Instagram @starfish.ok. Facebook Starfish Pesca y Camping. No nos olvidamos de tus mascotas. Tenemos las mejores opciones en alimento balanceado para perros y gatos. Ahora estamos en Boulevard José María Aldao, Ruta 12, esquina Elisa Maglio, de lunes a viernes y sábado por la mañana. Starfish, Pesca y Camping, de Facundo Ondani, Camilo Aldao. Tienda de carnes El Mungie. Llevamos placer a tu mesa. Carnes de calidad para todos los días, embutidos artesanales, materia prima seleccionada de excelente calidad. Los mejores cortes para la parrilla. Estamos comprometidos en todo el proceso. Encontranos en nuestras dos sucursales, 3 de febrero 627 y dentro del supermercado chino. Tienda de carnes El Mungie, de Jorge Dreyer. Teléfono 561-898. www.radio2000camilo.com.ar. Nosotros te seguimos. La Municipalidad de Camilo Aldao continúa con obras por un Camilo Aldao mejor. Municipalidad de Camilo Aldao. Avanzamos juntos. www.radio2000camilo.com.ar. Nosotros te seguimos. Senza es la TV que se adapta a tu forma de vivir la vida. Disfruta de la televisión en vivo con manejo simple e intuitivo. Las mejores series y películas en tu dispositivo. Podés buscar en la grilla para ver lo que ya pasó. Hasta 80 canales de televisión en vivo y en HD. Más de 3.000 contenidos on demand con estrenos mensuales. Podés reiniciar los programas para no perderte nada. Encontrá tus películas, series y canales favoritos. Pausa lo que estás viendo y continúa cuando quieras. Maneja el control parental para los más chicos y mucho más para disfrutar cuando quieras. Disfrutá Senza desde ahora. Pedilo en tu cooperativa de provisión de electricidad, otros servicios públicos y vivienda limitada de Camilo Aldao. Senza, televisión digital en Camilo Aldao. ¿Vas a seguir esperando para que tu empresa o comercio tenga su propio sitio web? En estos tiempos, tener una página web es la máxima herramienta de venta y reconocimiento para cualquier tipo de negocio. Y 2000 Producciones la pone a su alcance. Tenga hoy mismo su sitio web con dominio propio, suempresa.com.ar, mails propios y la posibilidad de cargar usted mismo la información que necesita que vean sus clientes. Estamos en la era de Internet y no tener una página web es quedarse en el tiempo. Consulte por nuestros diferentes diseños en www.2000producciones.com.ar o comuníquese telefónicamente al 1556-0087 y solicite asesoramiento. 2000 Producciones, audio, diseño y video digital, tecnología informática a su servicio. Disputada ya la penúltima fecha, vamos a la tabla de posiciones. Newbery Everton con su victoria destronó a Juventud Unida, que venía siendo el puntero a lo largo de toda la fase regular, pero tres derrotas
en los últimos partidos le permitieron a Newbery recuperar la punta. Quedó puntero con 17, lo siguen San Carlos y Juventud Unida con 16, Mitre General Valdicera tiene 15, al igual que Unión de Cruz Alta, 12 para Atlético Guatimosín, 11 para Sportivo Isla Verde, hasta ahí junto a Sporting con 10 los clasificados y bien cerquita, e intentarán buscar la clasificación en la última fecha, Corralense con 9, Boca con 8 y River de Inrivil con 8. Por el lado de Boca deberá ganar, enfrentará al puntero a Newbery Everton y tendrá un partido por supuesto complicado, deberá ganar y esperar otros resultados para ver si se puede meter entre los 8 clasificados. Pasamos ahora a Primera División, lo decíamos, San Carlos puntero absoluto, ya tiene asegurado el 1 y la ventaja deportiva con 22 unidades, Unión de Cruz Alta segundo con 16, ya también aseguró la clasificación y la ventaja deportiva, Sportivo tercero con 15, también ya aseguró la ventaja deportiva y la clasificación, y después se viene los de abajo, todo muy parejo, Newbery Everton tiene 12, está cuarto por ahora con ventaja, pero todavía no ha asegurado la clasificación, Mitre, Juventud y Boca, todos con 11 por ahora clasificados, Corralense y Atlético de Guatimosín tienen 10, comparten la octava y la novena posición, por eso, por ahora, estarían jugando un partido de desempate y bien cerquita está quedando Sporting con 9 y River con 8, por ahora eliminados ambos equipos, pero todavía con chances de, si logran una victoria, sin duda que no le queda otra que ganar en la última fecha, y con una victoria podrían ver, según los resultados que se den, si se pueden meter en entre los 8 clasificados. Por el lado de los equipos camilenses, ambos con 11 puntos, dependen de sí mismos, si ganan sus respectivos partidos no dependerán de nadie y estarán clasificando. Un empate le estaría dando la puerta también a la clasificación, habrá que ver cómo se dan los demás resultados y ya una derrota empieza a peligrar la clasificación dependiendo también de los demás resultados. Vamos a la fecha número 11, fecha realmente muy interesante. En Cruz Alta, el escolta Unión estará recibiendo a Juventud Unida en nuestra localidad. En Inriville, los dos últimos, River y Sporting, saben que uno de los dos se queda fuera y el que intente ganar el partido podrá tener alguna chance de clasificación, un empate en ese partido, ambos quedarán eliminados, así que va a ser un lindo partido porque ambos equipos van a tener que buscar la victoria para ver si se puede meter entre los 8, así que tendremos un buen cotejo ahí en Inriville. En Guatimosín, Sportivo, que ya logró la clasificación y ventaja deportiva, estará visitando a un Atlético que por ahora está en zona de repechaje, necesita ganar Atlético de Guatimosín para ver si se puede meter entre los 8. En Corral de Bustos, otro partido clave, Corralense 10, Mitre 11, se enfrentan en Corral de Bustos y Corralense sabe que si sigue con la racha de victorias ganando, se mete sin depender de otro resultado. Por el lado de Mitre, también una victoria, lo mete directamente, un empate, prácticamente lo estaría dejando clasificado y una derrota lo estaría complicando y mucho al equipo de General Valdicera. Y aquí en Camilo Aldao, Boca también tendrá que buscar la clasificación, enfrentará al golpeado Newbery Everton, al último campeón, pero que viene bastante irregular en este segundo torneo, viene de perder por goleada ante Newbery Everton y vendrá también a buscar y a sellar la clasificación y también a buscar la ventaja deportiva. Newbery si gana tendrá ventaja deportiva y clasificación, si empata ya estará clasificando y una derrota lo estará metiendo a Boca de lleno en la clasificación y a Newbery tendrá que depender de los otros resultados para ver si se mete directo entre los 8 clasificados. Boca ganando, entonces decíamos, se mete directo, un empate yo creo que le estaría dando el camino a la clasificación y una derrota deberá ver qué pasa con los demás equipos. Así está, una fecha realmente muy interesante. Todos los equipos, los 11 equipos llegan con chances de clasificar. San Carlos, Unión y Sportivo Isla Verde ya clasificados. El resto buscará sellar la clasificación en la última fecha. Nos vamos, nos despedimos. El próximo domingo estaremos en vivo en cancha de Boca para vivir un partido clave para ambos equipos, para Boca y Newbery, y por supuesto que seguiremos de cerca lo que ocurra en las demás canchas y el lunes estaremos acá para brindarle toda la información, los resúmenes de lo que ocurra aquí en Camilo Aldao, también de lo que ocurra en Cruz Alta entre Unión
y Juventud Unida, y veremos si tendremos alguna imagen más, seguramente también lo que ocurra en Corral de Bustos entre Corralense y Mitre, y analizaremos los cruces ya de cuartos de final, los clasificados, y qué depara para los equipos camilenses, tanto para Boca como para Juventud. Nos vamos, nos despedimos hasta el próximo lunes.